tardes, mi nombre es Lourdes, sí, pertenezco al área de admisión e ingreso de la Universidad de la Cuenca del Plata. Quiero contarles que se encuentra abiertas las inscripciones en todas nuestras carreras para el año 2014 y también comentarles que contamos con nuevas carreras para el año que viene, que son la licenciatura en emprendimiento turístico y gestión hotelera, la licenciatura en diseño gráfico y multimedia, la tecnicatura universitaria en fotografía, la tecnicatura universitaria en prevención de la drogadicción y también la carrera de escribanía, que es un ciclo de complementación curricular que dura un año y que es para abogados. Los esperamos en nuestra sede, ubicada en Maipú 4625. Nuestro horario de atención son a partir de las 7 hasta las 23 horas. Estamos con Guillermo Abrea acá en un alto, en un rec que él tiene, que viene agotadísimo porque este seminario, es un seminario de posgrado que va a tener 32 horas, empezó en el día de hoy, muy temprano, le queda mucho todavía y nos queda mucho por vernos. Y estuviste hablando un poquito sobre marcas e identidad en la primera parte, ¿puede ser? Sí, hoy tuvimos la primera jornada, que tiene una parte particular que es la apertura durante las primeras dos horas a público en general, es decir, no solo participan los chicos que están cursando el posgrado específicamente, sino también alumnos de otras carreras o de la carrera de diseño e incluso gente de toda la región, no solamente de aquí de Corrientes Capital, que está interesada en estos temas. Así que ahí hicimos un poco una introducción a la noción de marca y a la noción de branding en el contexto contemporáneo. Y ahora a la tarde y mañana vamos a seguir ya específicamente con los chicos del posgrado, trabajando cuestiones de marca y negocio, marca y cultura, y desarrollando un poco más en extenso la noción de branding. ¿Cuál es, a pesar de que vos venís a brindarles, digamos, unos nuevos conocimientos, surgen algunas preguntas que son recurrentes o que se dan la mayoría de ellos que vos podés desarrollar? Sí, me parece también que esas preguntas dependen un poco de la edad. Los alumnos siempre tienen la misma edad y uno cada vez tiene más años, entonces se repiten preguntas que uno mismo se hacía cuando era alumno y que me parece que tienen que ver con algo muy razonable, que es la ansiedad por la posibilidad de trabajar de aquello que a uno le gusta, en un mercado que por supuesto está muy difícil, muy competitivo, muy saturado, pero eso pasa en todas las profesiones, y preguntas también que tienen que ver con la relación con el cliente, la relación con el empresariado, la relación con un potencial cliente, que son particulares de esta profesión, porque un diseñador es alguien que en general se recibe muy joven y normalmente están destinados en sus primeros años a tener clientes que podrían ser sus padres. Esto es medio inevitable y esa simetría de edades produce mucha angustia y mucha incertidumbre en el tipo de relación profesional, ¿no? O sea, finalizando mañana, ¿vos volvés en otra oportunidad a continuar con otras charlas, con otras conferencias? Sí, pensá que esto es parte de un posgrado mayor, que es el posgrado en diseño gráfico avanzado. Yo tengo el módulo de branding, que empieza este fin de semana y sigue el fin de semana que viene, viernes y sábado que viene, yo doy la última parte. Y luego todo el posgrado concluye con un taller de trabajo práctico final que también voy a coordinar yo y Carlos Burgos. UCP Regional, hoy acá en nuestro living de sede central, estoy con Nicolás Roa, que es un alumno nuestro de la Universidad de la Cuenca del Plata de Publicidad en cuarto año, y vamos a tener una charla con él. ¿Apagaste tu celu? Bueno, ahora hay que apagar los celulares. Es un momento en que él me va a contar, hubo un festival... un festival de publicidad independiente, creo que se llama Festival de Publicidad Independiente, el FEPI, que se realiza generalmente en varios puntos del país. En este caso, la última vez fue en Resistencia Chaco. ¿Es correcto, Nico? Sí. Es correcto y bueno, participamos en lo que es el FEPI. Y bueno, tenía un rubro que está presente, que es aquel rubro en el que participan todos los estudiantes que se inician en lo que es la materia, tanto como diseño o como publicidad, o lo que tenga que ver en sí con la publicidad. Y bueno, nos anotamos con mi amigo, con Rafa, con
Rafael Costa Garrido, que es otro chico acá de la facultad, que está en mi mismo curso, estamos en cuarto año, estamos finalizando la carrera. Y bueno, decidimos meternos en lo que es en el FEPI, en el rubro del BEPI, que es el que no se nos permite a nosotros por ser estudiantes. Y habíamos hecho trabajos antes en la carrera y nos fueron muy bien. Y la verdad que bueno, siempre coincidimos bien en lo que fue el hecho de realizar trabajos. También hicimos una pasantía en una agencia en Resistencia, en B3 Group. Con él mismo también, con Rafael y con otra chica, Daniela Camargo. Y bueno, ahí fue la primera vez que empezamos a trabajar con este tema de la publicidad en sí, ¿no? Porque si bien lo otro lo veníamos viendo en teoría, en la facultad y en práctica también, pero nunca lo bajamos en lo que vendría a ser una propuesta, ¿no?, de campaña. Y bueno, ahí es como que medio que coincidimos mucho en muchas cosas entre los tres. Y bueno, como era dupla, quedamos con Rafa en hacer el... Pero te voy a interrumpir un poquito porque contamos que era un festival de publicidad independiente. Y al rubro BEPI, contanos que la gente que nos está mirando, vos me lo decías fuera de cámara, que es el rubro BEPI. Y es... Claro, que vendría a ser un juego de palabras de pibe, ¿no? Que es el rubro dentro del festival, dentro del FEPI, que nos permite a los estudiantes poder colocar nuestros trabajos y que los mismos, si llegan a ser finalistas... puedan ser vistos por las agencias de publicidades, ¿no? Es una oportunidad que se nos da a nosotros como estudiantes para poder progresar en el futuro, para poder demostrar nuestra creatividad, nuestros logros, nuestra producción, nuestra habilidad dentro de lo que es la publicidad y el diseño en sí también, porque es para diseñadores también en parte, para que, bueno, justamente aquellas agencias nos tengan en el ojo, ¿no? Para que aquellos... estudiantes que quieran tener un reconocimiento estén dentro del campo, o sea, dentro de lo que es la publicidad en sí. Y bueno, el FEPI, como es un festival de publicidad independiente a nivel latinoamericano, dentro del mismo también está el rubro de lo que vendrían a ser las agencias de publicidades, ¿no? Es decir, que participan tanto agencias de publicidades como estudiantes. Por lo tanto, es como que al final del festival, o sea, cuando se ejerce lo que es se ejecuta lo que es el festival, logramos poder ver todas las muestras de todas las agencias y todos los estudiantes. Por lo tanto, es ahí cuando se genera que, bueno, aquellas agencias puedan ver nuestros trabajos, ¿no?, en esas exposiciones. Un congreso, tenemos dos formas de mirarlo. O lo hacen los organizadores, ahí hay unos cuantos, uno más. O lo hacemos todos. Eso es una decisión que podamos tomar de manera unilateral o independiente nosotros que estamos de este lado, sino que es algo que se va a ir construyendo juntos. ¿Vamos a haber construido este congreso nosotros, los organizadores, o el congreso va a ser una construcción social que vamos a poder ver recién al final? Esto es una decisión de todos. Los y las invito a tomar posición respecto de esto. Ahora, primer congreso latinoamericano de psicología rural. Podría contarle la historia, cómo llegamos a esto. A mí no me importa. A mí me importa no lo que pasó, sino lo que viene. Es decir, no quiero mirar para atrás, quiero mirar hacia adelante, lo que se puede hacer. También podría preguntar, ¿qué es la psicología rural? Estamos acá, nos convoca algo que alguien... que estoy mirando y me dijo, habla de psicología rural, un tal Enrique Zaforcada, ya iba a hablar después. ¿Qué es la psicología rural? Yo soy el presidente del congreso y me presenté, Fernando Landini, disculpen. ¿Y qué es la psicología rural? Y les voy a dar la mejor respuesta que tengo por ahora. La verdad, no sé. Ahora, ese no saber no es que no tenga idea, significa que no tengo una respuesta acabada. Y la respuesta en construcción que tengo, no se la quiero compartir. No por querer quedarme con esa respuesta, sino por no querer marcar con mi respuesta la respuesta que podamos ir construyendo a lo largo de estos días. Después la podemos conversar en alguna cena, en algún almuerzo, en algún pasillo donde nos crucemos. Pero no tiene mucho sentido. Me pregunto, ¿cuáles son los desafíos acá? ¿Cuáles son los desafíos de este congreso? ¿Y cuáles son los desafíos de la psicología rural? Porque me planteaba no mirar hacia atrás, sino mirar hacia adelante. ¿Cuáles son los desafíos? ¿A qué? ¿Hacia dónde queremos ir? Y me planteo tres cosas.
Primero, la psicología rural, si va a hacer algo, tiene que articularse con las instituciones y con las necesidades sociales. Tenemos que evitar caer en el problema que cayó la psicología social tradicional de encerrarse en una lógica de laboratorio. Tenemos que ir, por el contrario, hacia una mirada de psicología social latinoamericana, orientada a pensar las necesidades sociales y orientada a trabajar con las comunidades, pero también con las instituciones y las organizaciones. UCP Regional, hoy en Posadas, con el primer Congreso Latinoamericano de Psicología Rural realizado acá en Posadas por la Universidad de la Cuenca del Plata. Estamos con el doctor Saforcada Enrique, quien ha dado recién una charla extensísima sobre este tema con muchísima, muchísima repercusión de gente que ha venido de Uruguay, de Brasil, de países vecinos y también de acá, de nuestra región, como Formosa, Chaco, Posadas. Nos hemos encontrado con coordinadores de Cuba y de Perú que han estado, que están por realizar talleres también. Doctor, todavía un poquito como naciendo o fortaleciéndose ya más el tema de psicología rural. No, recién naciendo. Piense que este es el primer evento de psicología rural que se hace, que yo sepa, en la Argentina seguro y en la región creo que también. O sea que ahora uno puede decir que comienza a desarrollarse en la Argentina la psicología rural como un área de especialización. Ya hay varias psicólogas y psicólogos que están haciendo sus tesis doctorales. Fernando Landini, que ya ingresó a la carrera de investigador del CONICET, o sea que es un hombre que ya está en camino como psicólogo rural. Pero por ahora, en términos totales del país, casi uno podría decir que no existe la psicología rural, porque en un país del tamaño del nuestro y con tantos psicólogos, que haya 4 o 5 que están dedicados a esto. Y con regiones rurales extensas y vastas. Inmensas. Es la mayoría de nuestro país, ¿no? Muchísimas poblaciones. O sea, hay que entender la ruralidad como un escenario, un ecosistema humano en el cual nacen, se crían y viven personas criollas, pueblos originarios, migrantes que vienen de otros países y culturas y se instalan acá y sus hijos ya son nativos y afrodescendientes. O sea, además, la ruralidad tiene una riqueza de diversidad cultural que es un tesoro incalculable. Solamente desde las perspectivas neoliberales de la exclusión del diferente se puede hacer lo que se está haciendo acá o se ha hecho con los pueblos originarios y con los afrodescendientes. Pero ellos, al contrario, es motivo de orgullo y además es una riqueza natural, una riqueza que tiene el país de tener muchas culturas, muchas etnias dentro. Porque hay que tomar esas culturas para comprenderlas lo mejor posible, aprender con ellos, que hay cosas que tienen más desarrolladas que nosotros. Imagina el mejor lugar, donde tus sueños se hagan realidad. Donde estudiar y aprender sean de tu agrado y bienestar. Donde puedas conseguir lo que querés. Estudiar cambia tu vida. Universidad de la Cuenca del Plata.